en tu nariz, en los ojos tus venudos. Hola, muy buenas tardes. Hoy les hemos preparado un catálogo completo de consejos y recomendaciones muy a tener en cuenta para mejorar nuestra calidad de vida durante este mes de octubre. Titulares y comenzamos. En Salud al Día aprenderemos a identificar algunos síntomas de enfermedades en nuestra piel, uñas y pelo con el director del Servicio de Dermatología del Hospital Regional de Málaga. Analizaremos las propiedades saludables de algunas frutas de temporada en el campo de Gibraltar. Y nos pondremos en forma al aire libre en Bailén, en la provincia de Jaén. Enseguida contaremos en el plató de Salud al Día con los consejos y la experiencia del presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento, el doctor sevillano José Serres. También disfrutaremos de una ruta única por la provincia de Cádiz con actividades saludables para toda la familia. Sabremos cómo evitar algunas lesiones en la capital de la Costa del Sol. Terminaremos en la provincia de Almería con una propuesta muy atractiva. Partiremos desde la Alpujarra hasta llegar a las transparentes aguas del mar Mediterráneo. Del sur se siente o no se siente. En muchos casos, algunas amenazas para nuestra salud podemos detectarlas a simple vista en nuestra piel, uñas y pelo. Para ello, contamos hoy en Salud al Día con el doctor Leandro Martínez. Es su turno, doctor. Muy buenas, Roberto. Como director de dermatología del Hospital Regional de Málaga, quiero aprovechar para daros unos consejos para tener la mejor salud de la piel, uña y el cabello para todos nuestros andaluces. Cuando hay cambio o hay alguna patología que afecta a algún órgano, la piel, como es lógico, también se ve afectada. Es frecuente que cuando hay estados carenciales, cuando falta algún nutriente, la piel esté más pálida. Ocurre también cuando vemos la piel de un fumador, pues normalmente tienen una piel más pálida. Y es frecuente cuando hay alteraciones digestivas. No es raro que cuando hay una alteración a nivel pancreático, de vesícula biliar, haya cambios de la coloración y veamos esa piel también más pálida. Es frecuente que cuando vemos enfermedades inflamatorias intestinales se asocien con otras alteraciones de la piel, que nos tienen que poner, como es lógico, también alerta si la primera no ha sido diagnosticada. No es raro la gente que tiene afectaciones hepáticas que vean cómo su piel se pigmenta más, incluso se le acompañe de picor o alteración de la distribución del vello corporal. Y a veces alteraciones del riñón o alteraciones hemáticas hacen que la persona que la sufra también sienta un picor, un prurito incorrecible. Hay que recordar que una de las principales causas de fragilidad de la uña o de alteración de la uña son los tratamientos que hacemos o el maltrato que le damos a la uña. Y lo más frecuente suele ser una manicura agresiva, una manicura que ha alterado la lámina ungueal o una manicura, fijaros, que hemos alterado los pliegues que contienen la uña y que van a permitir la aparición de infecciones, principalmente de tipo micótico, es decir, infecciones por hongos de la uña. Hay que tener en cuenta también que otras alteraciones, por ejemplo a nivel hepático o a nivel respiratorio, se pueden identificar en alteraciones de la uña. Encontramos dedos en palillo de tambor con alteraciones de la uña, uñas bicolores porque hay alteración de la edema de la matriz, de lo que es la fábrica de la uña, de donde nace la uña cuando hay alteraciones renales o incluso alteraciones respiratorias también se traducen en alteraciones de la uña. Si nos focalizamos y ponemos el foco a qué nutrientes le beneficiarían mejor al pelo, pues hablamos principalmente de vitaminas del grupo A y B. ¿Dónde encontramos estas vitaminas? Pues los vegetales de hoja verde, en el tomate, en el brócoli. Necesitaríamos también algunos minerales que son indispensables, como es lógico, en el metabolismo del pelo. El zinc, el hierro, el cobre, el azufre, todos ellos nos van a venir muy bien para un desarrollo del metabolismo normal del pelo. ¿Dónde los encontramos principalmente? Pues lo encontramos en las espinacas, en las legumbres, que son importantes, en muchos de los vegetales de nuestra huerta, en las carnes rojas y blancas, aunque las tenemos que tomar con moderación, y también en el pescado. Pescado que tenemos en las costas andaluzas, principalmente pescado azul, sardina y boquerones. Y cómo no, el oro líquido de Andalucía, el aceite de oliva que nos va a aportar polifenoles y grasas saludables. Espero que los consejos que os hemos dado hoy os sean útiles. Y sobre todo, recordad, siempre en caso de cualquier duda, visitar a vuestro dermatólogo. Volvemos en un
Nos informa a cargo de la doctora Paola Jiménez, especialista en medicina de familia. Adelante, doctora. Hola, Roberto. Aquí estamos en Bailén para invitar a todos los amigos de Salud al Día que realicen ejercicio. Ejercicio como puede ser el cardioboxeo. Cada vez mayor afición a realizarlo aquí en Bailén. Nos va a reportar muchos beneficios. Nos vamos a encontrar en forma, vamos a aumentar nuestro tono muscular, nos vamos a sentir mucho mejor, vamos a mejorar nuestra autoestima, vamos a socializarnos, vamos a compartir muchos momentos con amigos, con compañeros, con familiares. Dentro de este ejercicio tan importante, ¿por qué no hacemos el más fácil, que es caminar, el senderismo? Visitar parajes tan preciosos como tenemos aquí a nuestro alrededor, la dehesa de Burguillo, respirando aire libre. En definitiva, amigos de Salud al Día, tenemos que estar en forma. Eso nos hace ganar en salud y en calidad de vida. Continuamos en Salud al Día, ahora con una ruta muy especial por una localidad llena de atractivos saludables para disfrutar durante estas semanas en Andalucía. Desde el corazón de la provincia de Cádiz nos saluda Vejer de la Frontera. Este pueblo blanco a orillas del río Barbate se asienta sobre un monte a 200 metros de altura. A tan solo 8 kilómetros, la playa del Palmar le proporciona la brisa marina a este rincón gaditano integrado en la Asociación de los Pueblos Más Bellos de España. Quien conoce a la perfección los secretos naturales del municipio vejeriego es Juanino. Su trabajo diario es con estos animales, los burros. Conservar esta especie es su labor desde su Asociación Cultural del Uso del Burro. Desde que tenía 14 años y entrevistando gente mayor como iniciativa propia. Y la cultura del burro y todo lo que es este entorno y el de afuera, porque cuando tú le preguntas a alguien algo de afuera, ellos te cuentan su historia, tú le cuentas la tuya y lo que tú conoces. Este es un paisaje que desde que llega del primer momento te está impactando, porque no hay ningún día igual, ya que es una zona que combate muchos vientos. Un día te harta de humedad, otro día te la quita, porque un día a lo mejor te mete un día de lluvia. ¡Qué de lluvia! Está tú ahí. A las 5 o 6 horas sale el sol y ahora otro cambio. Pues eso para la persona se hace más fuerte. La curiosidad por su entorno lo ha convertido en un referente del pueblo. Si tenemos alguna pregunta sobre Vejer, él tendrá la respuesta. Hoy vamos a hacer la ruta de las quebradas. Ya lo dice su nombre porque es una zona muy escarpada. Pero una zona escarpada a los bordes. Todo lo que es el camino que vamos a coger es un camino de una cota normal, ni alta ni baja. Iba a ser muy agradable. Hablar de Juanino es hablar de Vejer de la Frontera, de su historia y de su entorno. La flora y la fauna de este lugar no tiene secretos para él ni para su salud. Andar por los senderos vejeriegos entre 30 y 60 minutos al día tiene incontables beneficios para el cuerpo y la mente. El senderismo, al hacer un caminar, una actividad aeróbica, va a mejorar mucho nuestra función cardiorrespiratoria y la capacidad de resistencia. Vamos a fortalecer nuestro corazón, nuestros pulmones. Va a reducir la presión arterial. Más o menos, caminando durante una hora, vamos a consumir unas 400 calorías, lo que nos vaya a ayudar a reducir los niveles de colesterol y controlar nuestro peso. Todo esto pues tiene importantes beneficios sobre cualquier enfermedad de tipo vascular o la diabetes. Además, vamos a incrementar nuestra fuerza y tono muscular. Con eso vamos a conseguir prevenir o enlentecer el desarrollo de enfermedades como la artrosis, disminuir los dolores musculoesqueléticos y mejorar también la circulación, sobre todo a nivel de miembros inferiores. El hecho de caminar por un entorno natural va a hacer que respiremos un aire más limpio, que nos va a ayudar a mejorar a las personas, sobre todo que tengan enfermedades respiratorias, y ese mismo entorno natural, unido a la liberación de endorfinas que produce cualquier ejercicio, va a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de sueño y nos va a ayudar un poco a liberar las tensiones que acumulamos diariamente. Sacar partido a todos estos beneficios saludables que obtenemos al caminar al aire libre implica una mimada conservación de nuestro entorno, una dedicación de la que se encarga con esmero Juanino. Este camaleón es de la zona sur del Mediterráneo. La temperatura permite que ellos vivan aquí. En esta zona lo hemos recuperado nosotros, hemos recogido todos los que hemos encontrado en la carretera, porque aquí ya de antaño los había. Y al ver tantas flores y hay tantos insectos, para el camaleón es un hábitat perfecto. Y está en extinción.
Dejamos a Juanino, Katy y Marci descubriendo los secretos del entorno natural de Vejer de la Frontera y nos vamos a conocer la costa de este rincón gaditano, el Palmar. Aquí, Josu y Mario dan las primeras instrucciones a los alumnos de hoy. Surfear en esta playa es una de las actividades por excelencia del Palmar. Las características de sus olas ofrecen una oportunidad idónea para iniciarse en este deporte. He empezado desde hace poco y me estoy animando porque es una sensación única y me hace sentir bastante bien y bueno, es un deporte que lo recomiendo para bastante, vamos, para personas de todas las edades, que les guste lo que es el mar y practicar algún deporte de mar. Vine la primera vez hace un mes y me gustó mucho y vamos, es que estaba deseando repetir. Josu va a ser su monitor de hoy. Con una larga trayectoria dedicada a este deporte, conoce muy bien las técnicas para practicarlo sin riesgos. No se le escapa un detalle antes de entrar al agua. Ay, madre mía, Paula, hija mía, cómo me tienen los pies puestos. Vamos a ver. Tienes que intentar que los dos estén paralelos y perpendicular a la línea, ¿vale? Estar que así. Este río, intenta clavarlo un poquito. Y ahora bajamos recto hacia abajo, pero con el culo. Ay. Y las manos colocadas porque es nuestro timón. ¿Así? Así, muy bien, Paula. Cualquier actividad en el mar nos hace depender de los caprichos del entorno. Es por eso que, aunque el surf es apto para todos los públicos, no podemos olvidar las medidas de seguridad que nos harán disfrutar al 100% de este divertido deporte. Hay que tener en cuenta la corriente, el tamaño de ola y luego la gente, que ahora está bien, pero luego hay mucha gente, se chocan y eso, y la tabla, porque es nuestro salvavidas porque flotamos, pero también puede ser un grave peligro. El simple hecho ya de estar en contacto con el mar y con la naturaleza y más en el agua es como una limpieza del alma, por así decirlo, porque, no sé, tiene algo el mar y la playa y es esencia el Palmar porque todavía no es algo explotado y es una playa virgen, por así decirlo, y yo creo que la gente le transmite una calma y una desinhibidez que no se tiene en muchos lados. La Federación Española de Surf avala que esta actividad ayuda a aliviar los procesos de dolor y la recomiendan a aquellas personas que sufren fibrosis quística. El surf es una actividad deportiva que sobre todo nos va a mejorar la coordinación y el equilibrio, aparte de aumentar nuestra fuerza y tono muscular y mejorar nuestra capacidad de resistencia y cardiorrespiratoria. Mejora sobre todo la musculatura a nivel del tren superior, abdomen, espalda, brazos, hombros, y aparte del beneficio sobre el aparato musculoesquelético, pues el contacto con el agua de mar nos ayuda a limpiar las fosas nasales y la exposición a sol pues aumenta nuestros niveles de vitamina D, que va a reforzar y prevenir la osteoporosis. Debemos de procurar no estar nunca solos, estar siempre acompañados de otras personas, alejarnos de las rocas y respetar una serie de normas para no hacernos daño a nosotros o a cualquiera de los otros practicantes. Debemos de llevar una adecuada protección solar, así como una ropa también adecuada para evitar los cambios de temperatura. Regresamos con Juanino, que sigue enseñándole a Katy y Marci los tesoros de la Ruta de las Quebradas. Todo eso que veis ahí es el Parque Natural Marisma de Barbate, uno de los humedales más importantes que tiene Europa. Todas las aves que vienen del norte para migrar para África paran ahí, reponen fuerza y esperan a que zarte el viento del Océano Atlántico, porque ese viento sale a 3 kilómetros del Océano Atlántico a esta zona. Cuando sale del mar, sale frío, pues la tierra lo calienta y crea una térmica de aire caliente, que es lo que necesitan las aves grandes para volar. Nuestras amigas Katy y Marci siguen una rutina diaria que les ha aportado tantas mejoras a su salud que ha hecho que su paseo matutino sea algo imprescindible en sus vidas. Me levanto por la mañana. A las 8 menos 20 salimos y nos llevamos una hora andando. Luego hacemos los ejercicios y después desayunamos. Yo hasta mala con fiebre he ido a andar. Y andar, después hacemos los ejercicios. A mí me gusta mucho el deporte. La natación, el pilates, me encantan los deportes. Con estas vistas de las marismas no hay mejor momento para hacer un alto en el camino. Si la hidratación es fundamental en cualquier ejercicio físico, más aún en aquel que puede prolongarse durante horas, el agua y una fruta rica en minerales pueden ser una gran opción a la hora de hacer un alto en el camino. Nuestros amigos han elegido la uva como alimento energizante para continuar con su ruta.
Esta fruta tiene grandes cualidades depurativas que pueden ser muy recomendables para aquellos que sufren patologías reumáticas, artritis o gota. Tiene una gran cantidad de vitaminas y de minerales y es muy eficaz en determinados procesos, como por ejemplo el retraso del envejecimiento, gracias a que contiene una serie de antioxidantes, como los bioflavonoides, que están incluidos sobre todo en las pepitas de las uvas. Por eso es importante en algunas ocasiones, aunque sea un poco desagradable al gusto, comérsela con las pepitas. Pero tiene más cosas, tiene hierro, tiene magnesio, contienen también mucha energía, sobre todo fructosa y glucosa, que hace que los deportistas estimen mucho su consumo. El monte que atraviesan nuestros amigos y las olas que surfean en el Palmar dan a esta localidad gaditana la esencia de su gastronomía. De la tierra, su ternera retinta, rica en proteínas, esta carne aporta a nuestro organismo una cantidad de minerales que pueden beneficiar a los que sufren de anemia. De la mar, su atún de almadraba. Un tercio de las grasas que nos aporta el atún son ácidos grasos poliinsaturados, como todos conocemos el ácido omega 3, y también lleva un buen aporte de ácido graso monoinsaturado. Estos dos ácidos grasos contribuyen a mejorar las enfermedades cardiovasculares, ya que reducen los niveles de colesterol total y sobre todo del malo, del colesterol LDL. Aparte, nos proporciona un rico aporte de proteína, que nos ayuda al correcto funcionamiento del cuerpo. Es rico en minerales como el selenio y el magnesio, que complementa la acción del ácido omega 3, y también vitamina del grupo E, que es un potente antioxidante, o del grupo B, como la B12, que mejora nuestra circulación y ayuda a mantener sano nuestras neuronas y los glóbulos rojos. En general, el pescado azul debe estar, forma parte de nuestra dieta al menos dos veces por semana. Materia prima de alta calidad que también la encontramos en la huerta de Vejer de la Frontera. Su campo ofrece gran cantidad de verduras de temporada, ideales para acompañar cualquier plato. Estas son las claves de la siguiente receta, tomen nota. Hoy estamos aquí para presentaros dos platos típicos como es el solomillo de retinto y el morrillo de atún de almadraba. Para ello vamos a utilizar ingredientes muy básicos en nuestra cocina como es el aceite de oliva virgen extra, la sal, el orégano y unas verduras de la huerta del Palmar. Cortaremos el entrecot con un grosor de unos 5 centímetros y lo marcaremos en la plancha, vuelta y vuelta, para dejar por dentro la carne jugosa. El truco para que el entrecot se quede en su punto, la plancha tiene que estar a alta temperatura y cuando lo saquemos de la plancha, un poco de sal. Para el morrillo de atún, cortaremos el morrillo en medallones, lo pondremos en un recipiente con un poco de aceite de oliva, le pondremos un poco de sal y un poco de orégano. Lo meteremos en el horno durante 3 minutos a unos 200 grados. Todo esto lo acompañaremos con unas verduras a la plancha, huerta y huerta, para dejarla al dente. Y así es como quedarían los platos tan típicos de Vejer de la Frontera. La gastronomía de la Sierra Gaditana se debe en gran parte a la riqueza de su paisaje. En esta zona de la provincia de Cádiz pueden presumir de abastecerse de la materia prima que sale de sus huertos, de la carne y el queso que le dan sus especies autóctonas y del pescado fresco que sus pescadores capturan muy cerca de aquí. Por tanto, la naturaleza que acoge a Vejer de la Frontera tiene mucho que ver con la salud de sus habitantes. Vejer es un entorno privilegiado. Estamos rodeados de espacios naturales muy interesantes para la práctica de cualquier actividad deportiva, bien sea surf o el senderismo. Y aparte también tenemos acceso de primera mano a alimentos tan ricos desde el punto de vista nutricional como puede ser la ternera retinta o el atún rojo. Mar, monte y huerto que dejan su esencia en la gastronomía y el ambiente de este bello rincón gaditano. Visitar Vejer de la Frontera, andar por sus senderos, surfear sus olas y probar su tradición culinaria es mimar nuestra salud. Enseguida contaremos en el plató de Salud al Día con los consejos y la experiencia del presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento, el doctor sevillano José Serres. También analizaremos las propiedades saludables de algunas frutas de temporada en el campo de Gibraltar. Sabremos cómo evitar algunas lesiones en la capital de la Costa del Sol. Terminaremos en la provincia de Almería con una propuesta muy atractiva. Partiremos desde la Alpujarra hasta llegar a las transparentes aguas del mar Mediterráneo. Continuamos en Salud al Día, hoy con la presencia en este plató de un magnífico profesional médico.
es cirujano, presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad y un magnífico médico. Se trata del doctor José Serres. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas tardes. Encantado de tenerle de nuevo aquí. Bueno, es un placer estar con todos vosotros aquí en Salud al Día. ¿Las cremas antiedad realmente funcionan o hay una mercadotecnia que nos puede engañar un poco? Bueno, actualmente hay mercadotecnia en todo, en la alimentación, que, perdona que es que me vaya a otro tema, pero luego me gustaría que comentásemos el tema de la alimentación, de la alimentación procesada, del azúcar, de todas esas cosas. Claro. Pero bueno, en cuanto a las cremas, bueno, evidentemente, actualmente todo tiene esta mercadotecnia, pero hay cremas que funcionan más que otras. Lo que pasa es que no hay que dejarse engañar por los anuncios de televisión, por ejemplo, o de radio, o de las revistas, porque las revistas de moda, sobre todo. Porque si tú te fijas, pone crema máxima prevención del envejecimiento, hidratación, tal y cual, probado en 33 pacientes. Hombre, ya si lo han probado en 33 pacientes, ya vemos que es un camelo, porque claro, eso estadísticamente pues no tiene validez ninguna. Hay estudios en revistas científicas, por ejemplo, en estudios por la Sociedad Americana de Dermatología, donde prueban cremas, por ejemplo, con alfa hidroxiácidos, ácido glicólico, cremas con ácido retinoico, etcétera, etcétera, en 70.000 personas. Eso sí son estudios y eso sí realmente pues nos da una opinión para utilizar ese tipo de cremas. Entonces, yo lo que aconsejaría es ir al dermatólogo, ir al médico, al cirujano plástico, cirujano estético, a los médicos que de alguna forma pues dominan toda la parte de la estética, la medicina estética, y dejarse aconsejar, porque además tenemos pieles distintas, pues unas veces con patologías, como puede ser el acné, la rosácea, etcétera, etcétera, y otras, bueno, pues simplemente pues con envejecimiento, y también hay personas que son alérgicas. Entonces, bueno, esto hay que, no es tan sencillo como ir a la tienda y decir, bueno, pues a ver una crema y que te den tal. No, sino que, bueno, pues qué crema necesita, si la persona tiene manchas, pues la utilización de despigmentantes, la utilización de filtros solares, qué factor de protección de los filtros, qué cosmética de los filtros para que hidrate más o hidrate menos, o si la persona tiene la piel acnéica. Entonces, no es tan sencillo como pueda parecer y sí es importante la utilización de cremas. Es importante además, doctor, porque el aspecto y un poco la confianza y la valoración de cada uno también tiene que ver con la estética. Supongo que en su sociedad científica apuntalan mucho este aspecto porque es importante, ¿no? Es una cuestión al final también psicológica, pero ayuda a vivir más y mejor estos años que tenemos por delante, ¿no? El agua, descansar y demás, creo que también ayudan a la piel. Sí. Lo que, por ejemplo, tenemos muy claro en la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad es que tenemos como dos partes, de alguna forma, a la vez diferenciadas y a la vez unidas e imbricadas. Una es la medicina, llamémosle interior, la medicina podríamos llamar interna, la medicina del organismo, que es, en un automóvil, sería lo que es el motor del automóvil. Y luego, por otro lado, tenemos pues lo que es la cirugía estética, medicina estética, tratamientos con láser, etcétera, etcétera, que sería la parte externa del organismo, que sería como la chapa y pintura del automóvil. Pero bueno, si tú tienes una chapa y pintura, si el coche está bien pintado, está impecable, bueno, pues mejor, ¿no?, que si está descuidado. Pero también la parte interna, el motor, tiene que estar bien, porque por muy bien que esté por fuera, si el motor no funciona o funciona mal, pues, y creo que ese símil es bueno para que nuestros telespectadores puedan comprender bien esa dualidad de lo que es la medicina antienvejecimiento y longevidad. Muchas gracias, como siempre, doctor, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día, porque nos ayuda a vivir con más calidad de vida los próximos años de nuestra vida. Muchas gracias a vosotros siempre y enhorabuena por esta labor que estáis realizando. Le voy a invitar a continuar en Salud al Día con un reportaje, que sé que además le gusta, ¿le parece? Perfecto, fantástico. Pues adelante con ese reportaje. En el campo de Gibraltar y junto al río Guadiaro se levanta San Martín del Tesorillo, declarada colonia agrícola en 1897.
De aquí parten este grupo de corredores en busca de senderos en contacto con la naturaleza y siempre cercanos a las huertas y los cultivos de las famosas naranjas de San Martín del Tesorillo, aunque hay otro producto, el aguacate, que se abre paso por méritos propios. Entre árboles de aguacates nos encontramos a Juan de Dios Pérez, un joven agricultor, la segunda generación dedicados a exportar el sabor y la salud de Andalucía en forma de fruta, en forma de aguacate. ¿Pero qué ventajas nos aporta su consumo? ¿Es quizá un producto demasiado graso? El aguacate aporta muchas calorías, las calorías sobre todo le vienen de las grasas monoinsaturadas de las que está formada, pero son grasas saludables y que dan lugar a salud cardíaca, porque son buenas. Sí que es verdad que tiene mucha fibra, no tiene colesterol, además ayuda a regularlo, apenas tiene azúcares y es muy saciante, con lo cual ahora se está empleando en las dietas de bajada de peso, siempre sin exceso, porque todos los excesos no son saludables, pero sí que se puede utilizar y se está utilizando en las dietas de pérdida de peso. Este cultivo se impone en el término municipal de San Martín del Tesorillo. Aquí se dan unas condiciones climáticas que consiguen que el árbol produzca aguacates en cantidad sin perder nada de calidad. Además, este es un cultivo saludable para el medio ambiente y sano para el consumidor. La verdad es que las grandes multinacionales de químicos todavía no se han centrado en el aguacate porque tienen prácticamente muy pocas plagas. La diferencia entre un aguacate convencional y un aguacate bio es prácticamente inexistente y el cultivo a día de hoy es muy sano tanto para la salud del consumidor como también para la salud del medio ambiente y el bolsillo del agricultor. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a un aguacate en el lineal de la frutería sin saber a ciencia cierta si estará óptimo o no para su consumo? Atentos, Juan de Dios nos da la solución. Te voy a dar un par de secretos a nivel consumidor, que también lo soy, y es muy importante tener en cuenta pues, el pedúnculo, mirarlo, que no esté muy viejo o muy deteriorado. Cuando hablamos de un listo para consumir, tiene que tener un color de piel negro o entrando o virando entre un color negro y verde, con pequeñas pintas, ya dependiendo cuando quieras consumirlo, si lo quieres para allá o quieres para tenerlo dos o tres días en casa. Y bueno, lo que sí vamos a proceder al corte, y esto aquí nos va a ayudar bastante a identificarlo. Mira, cuando cortamos el aguacate tiene que estar limpio, no debe de tener ningún corte negro ni ningún síntoma de estrés. Y bueno, ya aquí tenemos un aguacate listo prácticamente para consumir y para disfrutar en nuestra mesa. ¿Se acuerdan de nuestros amigos, los corredores del Club Tesorillo Secadero? Estos deportistas están capitaneados por Juan, un hombre que aprecia practicar deporte y sus beneficios. Sabe que a él le debe su calidad de vida. Yo hago deporte desde siempre. Lo que pasa es que de mi juventud hasta hace recientemente pocos años, pues era fumador. Un buen día decidí dejar de fumar. Eso fue ya hace aproximadamente unos 11 años. Y, digamos, retomé con más fuerza, si cabe, el tema deportivo. Entonces yo procuro cuidar la alimentación y el deporte lo tengo como un modo más de ayudarme en mi salud, más que como un tema competitivo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, quiera o no, el participar en algo pues ya te da esa motivación extra para seguir entrenando y te da pie a organizar este tipo de grupos y a formar parte de un club, claro. Este club, que se fundó en 2009, realiza anualmente una carrera, la Carrera del Corpus, que cumple este año su 12ª edición. Entre sus filas, vecinos de Guadiaro, Torre Guadiaro, Pueblo Nuevo, Secadero, unos 55 atletas que mejoran su salud practicando su deporte favorito. El ejercicio físico tiene muchas ventajas. A nivel cerebral, mejora la concentración, mejora la memoria, mejora la capacidad de aprendizaje, mejora el tema de la depresión, cómo se liberan endorfinas, da una sensación de bienestar, que mejora el tema de la ansiedad, del nerviosismo, del estrés, tanto mental como físico. A nivel de hueso también fomenta la formación del mismo, con lo cual disminuye la osteopenia y la osteoporosis. A nivel cardíaco, como disminuye la presión sanguínea y también el colesterol, pues hay menor incidencia de riesgos cardiovasculares, también hay menos casos, si se hace ejercicio, de accidentes cerebrovasculares, de diabetes, porque el cuerpo aprende a utilizar la insulina. Para el insomnio también es bueno hacer actividad, algún tipo de actividad física para controlar el sobrepeso. Buena parte del secreto de la fortaleza de estos hombres y mujeres residirá en el consumo de las afamadas naranjas de San Martín del Tesorillo. Se consume el producto de aquí. Hombre, me gusta cuidarme y después mi trabajo, pues
Aunque sea cansado, pues esto es un desahogo. Por supuesto, el deporte viene bien para rebajar estrés y quitarte de los problemas que tienes diario, evadirte, y la alimentación con las naranjas, aguacates de la zona, pues perfecta. Imagínate, yo me tiro sentado pues unas 9-10 horas diarias y lo que me apetece cuando salgo de trabajar, aparte de despejarme, es soltar piernas y respirar aire. Yo practico deporte desde muy jovencita. Mi motivación es porque me encanta el entorno natural en el que vivimos. Me gusta muchísimo cuidarme. Igual que me cuido yo, pues ya cuido a mi familia. Y la verdad es que es un privilegio estar donde nosotros vivimos. Se ve en el paisaje, cargado de naranjos hasta donde se pierde la vista. Aquí hay más de 800 hectáreas cultivadas que producen más de 20 millones de toneladas de cítricos al año. Quienes han participado en alguna prueba deportiva lo habrán visto. En el avituallamiento, en mitad de la carrera, ofrecen a los deportistas mandarinas o naranjas. Y no es casualidad. Esta fruta les ofrece hidratación y vitamina C y E. Apuesten por consumir naranjas o mandarinas durante esta época del año. Aquí en El Tesorillo garantizan género casi durante los 12 meses del año. Estas naranjas, que son las primeras que se recolectan, que se empiezan desde septiembre aproximadamente, y solemos terminar con este otro tipo de fruta, que es la naranja valencialate, que la terminamos en agosto del otro año, del año siguiente. Con lo cual tenemos sobre 11-12 meses, casi todo el año completo, con naranjas nuestras propias del terreno. Es una de las mejores que hay por su condición de azúcar que tiene. Desde San Martín del Tesorillo ya nuestra fruta se está comercializando en todo sitio del mundo. Hemos llevado fruta a Estados Unidos, hemos llevado fruta a los países árabes, estamos llevando fruta, bueno, a nivel nacional se pierden por ella, y es una de las mejores frutas que podemos encontrar por la zona. Las naranjas y mandarinas son ideales para los deportistas y necesarias dentro de una dieta variada y equilibrada, hagamos ejercicio o no. El consumo de naranja tiene, por una parte, el interés de que es una fruta y, como todas las frutas, debería de ser consumida en cualquier dieta mediterránea. Añadido a que tiene un componente que es la vitamina C, el ácido ascórbico, que sabemos perfectamente que su déficit produce una enfermedad, que es el escorbuto, y que actúa como coenzima y puede tener repercusiones en muchos, muchísimos niveles en nuestro organismo. Entonces, supuestamente, 3-4 naranjas, hay que pensar que son aproximadamente 10 miligramos las necesidades diarias de ácido ascórbico, pues 3-4 naranjas diarias puede ser extraordinariamente saludable. Ya conocemos sus beneficios, ahora toca saber si es mejor consumirlas por la mañana o por la noche. Tal como dice el refrán, por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata. La verdad es que el consumo de fruta está recomendado a cualquier hora del día, no nos haría daño, pero sí que es cierto que quizás por la cantidad de vitamina C y ácido cítrico que lleva la naranja, puede actuar a nivel del intestino creando más acidez. Entonces, podemos tomarla a cualquier hora del día, pero si podemos evitarla por la noche, casi que mejor. La mandarina tiene las mismas ventajas, pero concentradas en un producto de menor tamaño, más fácil de llevar si salimos a pasear o como tentempié en el trabajo. La mandarina es un buen producto que podemos usar para los niños. Es rica en azúcares, contiene fibra, con lo cual ayuda también a regular lo que es el tránsito intestinal, sobre todo si, como la mandarina se toma entera junto con lo que es el albedo, que es lo que contiene fibra, pues ayuda tanto para los procesos de estreñimiento en niños y también los azúcares, pues ayudan a aportarle energía. Es una buena alternativa como aperitivo en los desayunos escolares, las actividades extraescolares. Es una buena idea, mejor que a la bollería industrial. No nos marchamos de San Martín del Tesorillo sin conocer un plato a base de productos de esta tierra. Tomen nota. Vamos a preparar un plato de ensalada de pasta con aguacate, que es especial para los deportistas. Da mucha fuerza. Primero cocemos las pastas, le vamos agregando palmitos, le ponemos quinoa, que es muy, muy buena, muy rica, frutos secos, que las nueces, los frutos secos también es muy bueno para la salud, cebolla morada, pimientos del piquillo, atún, huevo duro de maíz picadito, cebolla ya la he frito un poquito antes, y preparamos ahora los aguacates. Pues lo vamos ahora a los pelos, los voy a cortar a redojitas y a taquitos, y se le echa con su aceite, su pimienta y su aceite de oliva. Lo movemos bien y se toma también como plato único, porque lleva de todo.
Con esta imagen nos quedamos y con la seguridad de saber que aquí, en el campo de Gibraltar, encontraremos muchos motivos para cuidar nuestra salud, bien a través de alimentos como el aguacate o la naranja, bien practicando deporte en contacto con la naturaleza. Si ha decidido ponerse en forma, les recomiendo que tengan en cuenta los siguientes consejos. Cuéntanos, Francisco. Hola, buenas tardes, Roberto. Estamos aquí en un gimnasio de Málaga y esta tarde vamos a intentar daros 4 consejitos muy sencillos para intentar mejorar la sobrepronación, cosa que suele pasar mucho en los corredores y sabemos que, bueno, todo el mundo hoy en día suele correr bastante y es algo que puede mejorar esta práctica deportiva. Lo primero que vamos a intentar hacer es detectar si el tobillo tiene los rangos de movimiento óptimos y que le permitan que su funcionamiento sea el correcto a la hora de correr, ¿no? Entonces nos vamos a colocar unos 10 centímetros de la pared y vamos a intentar alcanzar la pared con la rodilla sin levantar el talón del suelo para ver cuántos grados de flexión dorsal tenemos. Con hacerlo 3, 4, 5 veces nos será suficiente para ver si la flexión dorsal del tobillo es la correcta o no. Vamos a ver, por ejemplo, un alcance anterior. Con una pierna intentaremos que el talón de la pierna contraria no se levante del suelo y sobre todo aquí vamos a mirar el funcionamiento, cómo actúa la rodilla y la tibia cuando yo llevo el tobillo a esa flexión dorsal que necesita. Si vemos que la tibia se va a rotación interna o la rodilla invade los planos frontal, pues veremos que la flexión dorsal del tobillo quizás no sea la más adecuada. Como ejercicios correctivos, pues podríamos poner ejercicios de flexión plantar, donde activemos tanto el gemelo como el sóleo, y podríamos hacer igual pues un par de series de 15-20 repeticiones, donde coloquemos los pies a una distancia del ancho de las caderas y hagamos esta propia flexión plantar. Hemos dicho unas 15-20 repeticiones, 2 series. Y por último, pues haremos ejercicios básicos de glúteo para la porción mayor y la porción media, que pueden ser simplemente pues, un puente de glúteos o un puente de glúteo en mariposa para activar la porción media. Espero que estos consejitos, aunque muy básicos, hayan podido ayudar y para cualquier consulta no duden en ponerse en contacto con profesionales que os puedan dar una visión algo más global del concepto. Muchas gracias. Gracias a la gran diversidad de sus paisajes, la provincia de Almería podría compararse con un continente. Para comprobarlo, les proponemos ahora una ruta que sin duda no les dejará indiferentes. Hoy viajamos hasta Almócita, en plena Alpujarra almeriense, un pueblo con menos de 200 habitantes en el que sigue viva su historia y pasado árabe, tanto en sus calles como en su arquitectura urbana. Entre sus blancas casas llegamos a este atractivo rincón de la provincia, ideal para mantener al día nuestra salud. La ventaja de vivir en un pueblo como Almócita es que vive en un pueblo de montaña, pequeño, urbanísticamente muy bien conservado, un pueblo muy tranquilo. Hay mucha solidaridad entre los vecinos, el ambiente es muy saludable, el aire es puro, no hay ruido, evitamos el estrés que tenemos en la ciudad. Vivir en un pueblo es más sano, se come mejor porque aquí contamos con la producción propia de los lugareños, donde es una alimentación mucho más sana. Otra ventaja de vivir en un entorno rural son los espacios naturales de los que disponemos, que nos invitan a realizar actividades como el senderismo. A la vez que hacemos ejercicio al aire libre, disfrutamos del paisaje. Las sendas que discurren junto al río Andarax en Almócita nos invitan a caminar, como hacen frecuentemente este par de amigos, Paco y Alberto. Me gusta mucho mi pueblo, esta zona, la Alpujarra, el río Andarax. La verdad es que para mí es lo más bello de la provincia de Almería porque tenemos montaña, un aire limpio y volver otra vez a recordar estos parajes donde de pequeñito uno ha encontrado cosas bellas, pues me encanta. Además, el aire al ser tan limpio, pues estas caminatas por las mañanas, vamos, parece que te rejuvenece 10 años para atrás. La vida en la ciudad suele ser más ajetreada y nos hace adoptar un ritmo diario más intenso. Rincones como este nos permiten pisar el freno y disfrutar de una vida más tranquila y relajada dentro de un entorno cuidado. Alberto se instaló en Almócita hace 2 años, precisamente buscando todas estas ventajas. Tiene 170 habitantes, pero
no paran de venir nuevos pobladores, como en nuestro caso que venimos de fuera, con ideas nuevas. Es un pueblo con mucha visión de futuro, mucha visión para la gente joven que viene después y con la idea de hacer un mundo un poquito mejor partiendo desde un núcleo muy pequeñito, ¿no? Hemos hecho un club deportivo aquí de senderismo y de bicicleta y bueno, por aquí hay paisajes espectaculares, sendas, caminos arrieros, o sea, el que le guste la naturaleza por aquí se puede volver loco. El ciclismo es una completa actividad aeróbica y una de las maneras más sencillas de hacer ejercicio. La práctica regular de esta actividad fortalece los músculos de las piernas. Es ideal para la movilidad de las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Al realizarlo en la montaña, debemos tener presentes algunas recomendaciones, como planificar previamente una ruta acorde a nuestro estado físico o usar casco y una bicicleta con componentes de calidad ajustada a nuestra talla. Al margen de estos bellos rincones naturales, en Almócita descubrimos propuestas como las que nos ofrece este huerto comunitario. Los cultivos que tenemos aquí es un pasito más de la agricultura ecológica, es la agroecología, es una forma de vida, es otra forma de entender la naturaleza y otra forma de entender casi la vida, ¿verdad? Otra forma de vida. Aquí detrás tenemos las patatas que se hacen de forma comunitaria y luego aparte hay bancales profundos que cada familia pues tiene su trocito de bancal y se pone pues su cebolla, se pone su ajo, en fin, como ella quiere manejar su bancal profundo. También por esta parte tenemos la zona de aromática, está la María Luisa, está el ajenjo, está el romero, está la salvia, en fin, biodiversidad. Una cosa que tenemos muy importante es el cuidar del suelo, cómo se maneja el suelo, que seamos conscientes de que tenemos que tratar al suelo como un ser vivo. Y en estos proyectos, en estos modelos, se trata al suelo como un ser vivo. Aquí en Almócita se trata al suelo como un ser vivo. Además del huerto, varios vecinos mantienen también su propio gallinero, del que obtienen sanísimos huevos, un alimento con propiedades muy beneficiosas para nuestro organismo. Son ricos en proteínas. La mayoría de las personas sanas pueden comer hasta 7 huevos por semana sin aumentar su riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Algunos estudios indicaron que este nivel de consumo de huevos puede prevenir ciertos tipos de accidentes cerebrovasculares. Hay ácidos grasos saturados por un lado, que son los que siempre no han el sanbenito que tenían los huevos de malos para el colesterol, pero también tiene ácidos grasos monoinsaturados que sí son cardiosaludables. Aparte de eso, el huevo es rico en vitamina A, D y E. Y dentro de las liposolubles y de las hidrosolubles, todo el complejo B prácticamente lo tiene el huevo. Aparte es rico en calcio, en fósforo, en sodio, en magnesio y zinc. La cocción o revuelto es la forma más idónea de tomarlo. Con respecto a la cantidad, la cantidad que se recomienda es de un huevo diario, es cardiosaludable, en personas que no tengan ningún factor de riesgo o que no sean diabéticos. Los diabéticos pues pueden tomar el huevo sin la yema, pueden tomarla igual que el resto de las personas y restringir las yemas pues a 2 a la semana. Tras tomar nota de estas interesantes recomendaciones sobre uno de los alimentos presentes en nuestra dieta, volvemos a las tranquilas y coloridas calles de Almócita. Desde hace unos 10 años, los vecinos las han venido convirtiendo en un atractivo museo al aire libre que nos invita a pasear entre vivos colores respirando arte. Embellecer los espacios degradados del pueblo a través del arte, de los grafitis y de la pintura. Eso se ha ido continuando poco a poco todos los años, añadiendo a esa primera idea a lo largo de todo el municipio. Y hemos tenido ya pues exposiciones de fotografía, hemos tenido grafitis, hemos tenido arte en la calle y para nosotros está siendo una seña de identidad como municipio de cultura abierta. Y en definitiva es aportar la democratización de la cultura a las calles de nuestro municipio como un espacio de belleza tradicional y contemporánea a la vez. Los expertos recomiendan la práctica regular de ejercicio, al menos 30 minutos diarios en adultos. Caminar con amigos puede ser una forma de ejercitarnos a la vez que nos relajamos y pasamos un buen rato. En el aspecto psicológico es también beneficioso porque nos ayuda a relacionarnos e interactuar con nuestros acompañantes. Un consejo: el paso adecuado es aquel en el que podemos mantener una conversación continua sin que el habla se entrecorte.
Seguimos nuestra marcha a través de las calles de la Judería en Almócita, recreándonos la vista. La idea al final es crear un ecomuseo con todas las características del pueblo, desde el huerto comunitario hasta el arte en la calle, en definitiva llevar el espacio público a la calle, olvidar el concepto de museo dentro de un edificio y sacarlo al pueblo para el pueblo. El día avanza y nos toca despedirnos de Almócita y los bellos rincones de la Alpujarra almeriense para dar un salto al mar en poco más de una hora. ¿Qué les parece? Llegamos a Roquetas de Mar, un municipio que nos ofrece 15 kilómetros de costa llenos de posibilidades. La playa durante el otoño es un lugar óptimo para relajarnos y cuidarnos, pasear, practicar deportes en la arena o en el agua, además nos ayudará a mantenernos más fuertes. No podemos pasar por una tierra como esta sin probar uno de los alimentos que nos regala el Mediterráneo. El hígado de rape es considerado como el foie del mar. Por eso, hoy vamos a aprender a elaborar esta original receta. Tomen nota. Bueno, hoy vamos a preparar un foie de rape con un escabeche ligero. Para elaborar nuestra receta, vertemos el aceite de oliva en la cazuela y a continuación cogemos nuestras verduras, la zanahoria, el puerro, la cebolla, el apio y las pochamos que queden bien doradas. A continuación vertemos el vino blanco y dejamos reducir un poco, que vaya tomando sabor. Y por último vertemos el fumé. Una vez que tengamos todo integrado dentro de la olla y añadimos medio vaso de agua aproximadamente y dejamos cocer nuestro hígado de rape durante aproximadamente unos 20 minutos a fuego lento. En un recipiente colocamos nuestro hígado junto con las verduras y lo dejamos macerar en el frigorífico una noche entera para que tome cuerpo y sabor. Una vez hecho esto, sacamos nuestro hígado, retiramos las verduras que están junto con el hígado y con el caldo de cocción que habíamos usado, trituramos todo bien y le incorporamos un poco de nata para darle una textura cremosa. Una vez hecho esto, obtenemos nuestra salsa y nuestro hígado de rape y ya nos falta solo emplatar. Así es como ha quedado nuestro plato, un plato sano, equilibrado y saludable, y espero que vengáis por Roquetas. El consumo de pescado es muy recomendable para nuestra dieta, ya que cuenta con importantes beneficios y propiedades. Presenta una proteína magra y saludable que contiene un tipo de grasa llamada omega 3, que puede ayudarnos a proteger el corazón. Aunque no debemos olvidar este consejo, comamos siempre de la forma más rica y variada. Más nosotros que vivimos en una zona en la cual podemos utilizar la famosa dieta mediterránea, o sea, estamos hablando de aceite de oliva, legumbres, verdura, y es lo que hay que comer, porque la gente tira más de fritos, de condimentos, de latas, por comodidad, pues de productos congelados. Eso no es nada recomendable. No quiere decir que un día tengas que utilizar y no hay más remedio, pues se hace. Pero cuanto más natural y cruda esté la cosa, mucho mejor. La dieta mediterránea es mucho más que una forma de alimentarse. Es un estilo de vida en el que se combinan alimentos, técnicas y recetas con una vida física activa, favorecida por la bondad del clima que disfrutamos durante buena parte del año. No nos cansamos de repetir que los expertos médicos nos advierten de los riesgos del sedentarismo para nuestra salud, entre los que se incluyen una menor quema de calorías con la consecuente subida de peso, la pérdida de masa muscular y resistencia o la debilidad de los huesos. El metabolismo y el sistema inmunitario también pueden verse afectados, porque el cuerpo puede tener más problemas para sintetizar grasas y azúcares, así como una peor circulación de la sangre. Es importante que no nos acostumbremos a estar sentados y a partir de cierta edad aún es más y beneficioso el que tú puedas salir o bien caminar siempre sin excederse, montar en bicicleta, es muy saludable. Vamos, en resumidas cuentas, la frase aquella del que mueve las piernas mueve el corazón, en este caso pues se da como muy, muy bien. Y así cerramos una jornada repleta de contrastes entre paisajes, sabores y colores. Una buena alimentación y unos hábitos saludables nos ayudarán a mantenernos fuertes y sanos para seguir disfrutando de las maravillas que nos ofrece nuestra tierra. Con más consejos y calidad de vida volveremos a estar con ustedes el próximo fin de semana, tanto el sábado como el domingo, a partir de las 3:30 de la tarde, aquí en Salud al Día. Muchas gracias por su interés y su apoyo a este programa de divulgación y de servicio público, que sería imposible sin la colaboración de los profesionales sanitarios de Andalucía. Que pasen una buena semana. Cuídense.